Bienvenidos a este segmento en donde nuestros emprendedores, empresarios, profesionales están cada vez más sumándose para presentar pues, sus proyectos, sus ideas. Y estamos acá en un lugar muy bonito, yo le llamo así como entre lo tradicional, lo familiar. Estamos acá en la casa pues, de los típicos de Mamaney. Y pues estamos acá con parte pues de los emprendedores que forman un gran equipo, la familia López, los hermanos. Y pues acá estamos con la licenciada Karen, que nos va a comentar la variedad en cuanto al menú, ya que son típicos, muy pues reconocidos acá en nuestro país. Y cada vez que usted venga, visite, traiga a su familia, venga a divertirse, es un espacio muy acogedor para que nos comente lo que hay. Y desde luego, pues la invitación y algo bien importante, la ubicación. Por ahí veo que también se puede el servicio para llevar o a domicilio. Así es que le doy todo el espacio para que nos comente y nos explique. Bueno, primero, muchas gracias por visitarnos. En Antojitos Mamaney nosotros tenemos la variedad de típicos tradicionales. Tenemos pupusas, atoles, yuca frita, yuca salcochada. La variedad de la yuca la servimos ya sea con pepesca o chicharrón. También tenemos pasteles, nuegados, tenemos empanadas de leche, o que la gente conoce también como empanadas de manjar. Y tenemos nuestros típicos especiales, que son los tamales con la receta secreta de nuestra Mamaney, que es quien nos inspiró a este proyecto. Y tenemos también los panes rellenos, budín artesanal, nuestro café de altura, que es un exquisito café pacamara, chocolate, el chocolate tradicional, el chocolate de las abuelitas, de las mamás. La de tablilla, sí, que decimos. De hecho, sí, se elabora en tablilla, pero nosotros lo molemos especialmente. Ay, nosotros lo procesamos. Ajá. Y lo trabajamos ya para servirlo acá, ¿verdad? Ay, qué rico. Entonces, tenemos variedad de antojitos y nosotros variamos el menú todas las semanas. Les estamos atendiendo los días viernes, sábado y domingo, en el horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Estamos ubicados en el kilómetro 76.5, carretera que conduce a Chalatenango, contigua a lo que es gasolinera Alejandra o ex Alba Petróleo, como la mayoría la conocíamos antes. Entonces, tenemos un parqueo amplio y las instalaciones son muy adecuadas para venir con la familia, disfrutar un cafecito, un chilate, una horchata tradicional. Entonces, tenemos variedad. Y de hecho, igual puede reservar a alguien para algún tipo de evento o alguna ocasión especial. Sí, también tenemos ese servicio, ¿verdad? De que algunas personas desean tal vez celebrar un baby shower, un cumpleaños. Entonces, nosotros estamos abiertos a todo eso. Y para poderse comunicar con ustedes, tienen la página de Facebook y algún número para poder reservar o pedir a domicilio o anticiparse al pedido. Sí, correcto. Tenemos la página de Facebook, nos encuentra como Antojitos Mamaney en Facebook y también nos encuentra en WhatsApp en el 7844-1611. Algo que creo que la mayoría quiere saber, algo pequeño de Mamaney como para que el sentimiento del por qué el nombre, así breve biografía de ella para que los demás sepan en honor a quién está. Ok, Mamaney era nuestra abuelita paterna. De hecho, Mamaney era la propietaria de todos estos terrenos que conformaban lo que antes se denominaba como la finca San Antonio. Y ahora son las notificaciones Primavera 1 y 2. Entonces, Mamaney nos enseñó a nosotros muchas cosas, entre ellas la gastronomía, y nos enseñó también la bondad, el cariño, cuidar a nuestros semejantes y ayudarles. Entonces, cuando nosotros cocinamos con las recetas de ella, ay, con las rico. Recetas de la abuelita. Hemos pensado, porque muchas personas nos dicen de que si pudiéramos como servir desayunos, almuerzos. Ah, ampliar el horario, el menú. Sí, correcto, pero queremos mantener siempre la comida tradicional. Sí. No queremos incursionar en otros tipos de alimentos, sino de que queremos mantener la comida tradicional. Entonces, las recetas de ella. Mamaney nació en el año de 1919 y ella fallece en el año 2020. Ella tenía 101 años y hasta el último momento ella siempre estuvo consciente y ella amaba la cocina,
amaba el buen gusto por los alimentos y le gustaba de que toda la gente se fuera de acá, cuando venían a visitarla, que toda la gente se fuera bien alimentada. Ah. Decía, hay que ser generosos, decía, hay que ser generosos con la comida. Entonces, nosotros, en honor a ella, en honor a nuestro abuelo también, a Papaché, es que decidimos crear Antojitos Mamané y lleva su nombre en honor a ella. Es un recuerdo que nosotros vamos a mantener siempre. Qué bonita la historia. De hecho, bueno, vénganse para acá y siempre disfruten en familia, con sus compañeros de trabajo, vénganse también con sus amistades. Es un lugar muy exclusivo, un ambiente muy, muy acogedor. Pueden ustedes estar ahí descansando en una hamaca, pasear en los jardines, que ahora que vinimos temprano, pues tuvimos el honor y el placer de ver un árbol enorme que está muy lindo. Y bueno, muchísimas gracias. Siempre, por favor, compartan, disfruten, apoyemos a nuestros emprendedores y véngase para Chalate y véngase para Típico Mamané, que les va a encantar. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.